Buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias. Perfecto. Me alegro que estén bien. ¿Puedo robarles un minuto de su tiempo? Claro que sí. Por supuesto. Perfecto. Para empezar, quiero contarles un poco acerca de la persona que tienen enfrente. Hace ya algunos años me encontraba en una etapa un tanto difícil para muchos jóvenes, que es la preadolescencia. Debido a la falta de alternativas y otras cosas que se agregan, deseaba descubrir, deseaba conocer el mundo, me creía el dueño de todo. Sin embargo, no tenía una guía positiva y me vi involucrado en situaciones de riesgo, en drogas, conflictos, delincuencia, etc. Al poco tiempo, era parte de un grupo no muy productivo, era un líder negativo que arrastraba conmigo a muchos jóvenes que también tenían la intención de descubrir. Gracias a una serie de situaciones que apuntaron a mi favor, gracias a Dios, me encuentro aquí frente a ustedes. Soy William Boniche, soy estudiante universitario, soy un joven rehabilitado, voluntario, que además siento que tengo una gran responsabilidad y un gran peso en mis hombros, la cual es ayudar a estos jóvenes que se encuentran tras de mí, generaciones más nuevas, que siguen repitiendo este patrón. Siempre estuve en mi cabeza la pregunta, ¿qué puedo hacer para cambiar esta forma de vida de los jóvenes? ¿Qué puedo hacer para ayudarles a aprovechar su tiempo libre? Es por eso que estoy aquí frente a ustedes, para contarles acerca de un programa que quiero desarrollar junto con otros amigos que entienden la necesidad de crear alternativas positivas para estos jóvenes. Cabe destacar que esta situación cada vez es más preocupante, porque ya no es a los 13, 14 años que los jóvenes empiezan a involucrarse en sistemas riesgosos de drogas, delincuencia. Ya tenemos jóvenes 10 años consumiendo drogas. Nuestro proyecto consiste en vincularnos con instituciones educativas para que éstas sean los promotores del programa El Hormiguero, que va dirigido a jóvenes entre 13 a 17 años que están en su ciclo de secundaria, que son posibles jóvenes en riesgo, además de las personas, disculpen porque tengo un poco de gripe, además de incluir a personas que quieran participar dentro del programa. Este programa, El Hormiguero, como les dije, consiste en promover el desarrollo integral del individuo para que así estos sean los protagonistas de identificar soluciones dentro de su comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez un joven consciente, motivado, empoderado, puede identificar la problemática de su entorno, de su pueblo, y que no se quede conforme con saber que hay una problemática, sino que busque soluciones alternativas al respecto. Haciendo una síntesis del proyecto, proyecto del Hormiguero, les repito, consiste en motivar, empoderar, concientizar a los jóvenes para que estos sean los promotores y a dar soluciones a problemáticas dentro de su comunidad. Esto lo vamos a lograr mediante encuentros semanales basados en actividades relacionadas con sus gustos, con sus necesidades. Van a ser ellos mismos los que se empoderen de su lugar y los que van a ir dirigiendo las actividades que quieren realizar. Los insto a participar en el programa, les dejo la inquietud. Creemos jóvenes de bien hoy para un mejor mañana. Muchas gracias por su tiempo.